Uy, chicos, para el canal y bienvenidos hoy con todos los guapos de Twitch al final de la queridísima serie del juego de The Joy of Creation Story Mode. Este juego ya lo había pasado hace muchísimos años y no nos fue tan bien, la verdad. La pasamos muy pero que muy mal, pero sin embargo, en este día ya hemos pasado todas. Hemos pasado de Bedroom, hemos pasado de Living Room, hemos pasado también de Office. Y finalmente también hemos pasado el basement, que fue el video pasado, y última puerta, que viene siendo The Attic. El ático, espacio para cambiar de lados y clic derecho para interactuar con ítems. Vale, parece que ahora no nos vamos a poder mover, sino que estamos en una zona estática. Solamente pues tenemos que controlar cámaras, puertas y demás. Vamos a darle de una vez. Hostia puta. Ok. Ok, estamos en todos, mira. Aquí está el basement, la oficina, el living room, el cuarto. Esta es la oficina. Y aquí estamos nosotros, ok. Tenemos que evitar que este, que este suba, ¿vale? Como tal, no sé bien qué es lo que se hace. Tenemos que evitar que este suba. Y parece que la única forma en la que podemos hacer que suba es como dándole este tipo de flashazos cada vez que esté a punto de moverse. Y poco más. Por ejemplo, aquí se ha movido de posición, le he tirado un flashazo. Y claro, para ganarle tenemos que dar flashes a los Golden Freddy's. Bueno, a los Golden Freddy's se nos van a ir apareciendo estas cámaras. Por ejemplo, aquí les tenemos que ir flasheando. Obviamente a la parte que le tenemos que flashear este para que no suba. Así como a la par de que a la izquierda de aquí hay un, What the fuck, ¿ya gané? Pasamos ya la noche. ¡Tobías! ¡Tobías! ¡Soy yo! ¡Ay, Dios mío, salgo en el juego! ¡Ah! Este es el segundo juego en el que salgo. Primero fue Fab Nights at Freddy's Noche 2 y ahora salimos en este. Ah, no, perdimos a la verga. Cuando Golden Freddy aparece en el cuarto, no lo mires o pierdes. Ok, bueno. Eso nos tocó descubrirlo por las malas. Hostia. Y solamente cuando la cámara esté negro es que ya viene en camino. Por ejemplo. Oye, pero... ¡Ay, es que están volteadas! ¡Están volteadas las pinches cámaras! Sí, era eso. Eso era lo que nos jodía esta noche. Están pinches al revés, te dice izquierda. Pero es la izquierda de este güey, no la izquierda de allá. Como siempre, pues bueno, en este caso, la derecha de aquí, o sea, la de acá, pues es la de acá. Claro, ok, este es el único truco sucio de la noche, ¿vale? Este es el único truco sucio de esta noche. ¿Y este qué? Empecé a escuchar pasos, digo, ¿qué mierda con este? ¿Este quién es? ¿Creation? ¿Creation? ¡Es The Joy of Creation! Creation es lento, pero no va a regresar. Usa el flash de las cámaras para parar su progreso. Pero si lo he parado. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasó aquí? Entonces, según cuando del lado del que yo lo escuché correr, le tengo que cerrar la puerta, ¿no? O sea, cuidarme de estas flacas. A la par de que le tengo que cerrar la puerta, ¿no? Vale, Dios mío. Ok, a ver, ok. Peligros de esta noche. Que este tipo no suba, hay que flashearlo. Para ganar la noche, hay que flashear como 20, 35 veces a Freddy. Ok. Cuidarnos de estos de aquí. A la par de que cuando escuchemos pasos que alguien corre, no son ellos, es otro animatrónico que va a venir corriendo. Así que hay que cuidarnos. Por si acaso, ya le voy a cerrar la puerta a este. Sí, mira. Chinga tu madre, se lo debía haber echado a este. Bueno, este ya subió un peldaño, ¿eh? Este hay que flashearlo ya, hay que flashearlo ya, hay que flashearlo ya, hay que flashearlo ya. No sé si este es Creation o quién chingados es. Pero vale. Uy.
dáselo a él. ¡Y justo se desapareció! Ojo, ¿pasos? Sí, en efecto. Aquí están estas dos flacas. A ti te flasheamos de una vez, no pasa nada. ¿Cuál viene primero? ¡Ay, ay! ¡Dios! Este déjalo, flasheamos. El de aquí ya viene, ok. Por mera regla te va a venir el de acá, así que una vez le cierro la puerta. Pues todavía venía, qué bueno. Este se lo puedo tirar a Freddy si tan solo lo viera. Si tan solo viera a Freddy, se lo podría tirar. Pero como no está Freddy, no se lo puedo tirar. Ok, claro. Es que, o sea, cuando no está Freddy en ningún lado, parece que lo tengo que orientar de aquí, ¿no? Ahora mismito, ¿vale? Este apareció primero, así que de una vez le cierro la puerta. ¡Y justo ya viene! Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Pero por qué tan rápido? ¿Pero por qué tan agresivo? Esta noche, recordemos, chicos, esta noche puede durar infinito mientras no flashemos las 5 veces al Golden Freddy este. Esta noche puede durar infinito hasta que no flashemos a Freddy. Eso, flasheado. Ahora, es que agarra la pinche glampa esta y ponla para arriba rápido, bro. No. Vamos. Ok, y regresamos. Esta es la posición número 2. Venga. Apenas le iba a cerrar, bro. Apenas le iba a cerrar. Tiene paciencia. ¡Ah! Mira. Ok. El primero. Ok. Aquí hay que tirárselo a este güey ya. Vale, este güey sigue aquí. Sigue aquí. Gracias. Te amo. Tíraselo ya, Toby. Guadalajara. Eso es todo. Ok. Flasheamos a Freddy una vez. Te flasheo. Espérate. Es que hay muchas cosas que controlar y bien rápidos. No te dan tiempo de nada. Tú, flasheado. Mira. Ay, papacito. Qué bonito estás ahí, pinche Freddy mocoso. Nada, te digo, ni se lo iba a tirar, ni se lo iba a tirar porque pinche Freddy es tan imprescindible. Va, viene por allá. Es que estaba escuchando, Freddy. No entiendes. Estás estúpido, Golden Freddy. Pop, pop, pip, pop. A ver si me contesta, ¿no? Nuevamente voy a cerrar la derecha, pues para tenerlo controlado. Se va a cargar un flash, el cual se lo puedo tirar perfectamente aquí a Freddy. ¡Tómalo, perro! Van dos. ¡Ay, güey! ¡Se quema todo! ¡Te he quemado, bro! No, pendejo. Ok. Izquierdo o derecho. A ti te flasheo, ¿vale? Quédate ahí. Ok. Izquierda. Hay que ser rápidos. Por mera regla de tres, tú. A huevo, ya vienes. ¡Freddy! ¡Tómala! Vale. Todo bien. Controlamos. Este se lo tengo que tirar a la de ya. ¡Oh, sí! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Me das tiempo de nada, mamado! ¡No me das tiempo de nada! ¡Eres una mamada! ¡Qué pinche lógica de esto! Se empieza a escuchar de putazo. Obviamente tengo que voltear y cerrar la puerta, pero no puedo porque está Freddy. Entonces no me da tiempo de voltear, pero si no volteo me va a matar Freddy. Y si no cierro la puerta, me va a matar este estúpido mamada. ¡Ándeles, mamadas! Ok, ojo. Ahí va. Controladísimos los dos, ¿eh? Muévete, eso es. Sí. Uy, vale. ¡No! ¡Ay, al otro lado! ¡Shiawase nara ke o tatako! ¡Shiawase nara ke o tatako!
they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ni siquiera lo sé, quiero llorar. Estoy hormonal. Estoy caliente. No, no, no. Pesadilla. Mira, ves, te digo, o sea, anda, ah, mira, ok, aquí estás. Ok, vale. Llevamos la noche medianamente bien, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá. Cuando suba este video a YouTube, te digo, va a estar súper recortadísimo, más no poder, pues, para que no se haga tedioso verlo. Pero cuando lo suba... ¡Ay, güey! Cuando lo suba, lo comparten en todos lados, ¿eh? Lo comparten por cielo, mar y tierra. Casi, casi de que hasta imprimen el video, lo meten en una botella y lo avientan al mar, ¿sabes? O sea, casi, casi así, ¿eh? Casi, casi así, de verdad, porque... Este video merece un like. Este video merece un like porque está costando... Costando una de sueño, de esfuerzo, de tiempo de mi vida, que sé que no va a volver. Uf. ¡Oh! Todavía se ríe el pinche oso. Chioso dientón. Ándale, hasta por señales de humo lo comparten, o sea. ¡Ay, asombroso! Había uno y se fue. ¡Oh! Vale. ¿Quién se va? Ninguno. Ok, te vas tú, ¿vale? Eso es. Vamos a tener controladísima la situación. Y buscamos a Freddy. Convertido a través de la vía. Ándale, perfecto. Recomiéndelo, recomiéndelo a todo. Que vas a la iglesia, pues en la iglesia dejas un volantito. Toby, suscríbete a Toby, a Toby Gameplay en YouTube, Toby Gore en Twitch, así. La risa, chioso. En la cámara 3, o sea, nunca lo he visto, ¿eh? En esta sí. La dejo, mira, la dejo también, no pasa nada. Le vendo una. Ahorita suena mi compadre, no pasa nada. Se la vendo barata, 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 bonita y barata. Míralo, aquí estás otra vez. Eso, lo regresamos, ¿eh? Me queda 2%. ¡No, qué bicho! ¡Conéctalo, papacito! ¡Pues conéctalo, papacito! ¡Conéctalo! ¡Ay, güey! Ah, como tampoco tiene invitados, qué bicho. ¿Y quiénes son los invitados que no me los ha presentado? Ay, güey, ¿estás acompañado? Ay, perdón, Kevin Short. Yo acá gritando toda mi... Yo acá gritando todo mi hate a todo pulmón. Perdón, que... perdón, Kevin Short. Perdóname, bro. Perdóname, bro. A ver. ¡Wow! Eso es. Freddy, Freddy, Freddy. ¿Dónde está? Segundo golpe, ¿vale? ¡Oh, aquí está! ¡No, papacito! De una, güey. De una me lo funa el fucking Freddy, ¿eh? De una. ¡Ay, estás aquí! ¿Sabes qué? Sí. De una, perdón. Sí, vendí una habitación. Sí, 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 la vendí. Sí, yo la vendí. Yo la vendí barata, sí. ¿Cuál maciosare, sabes? ¿Cuál maciosare? Sí, yo vendí una habitación. Pero fue con tal de flashearle a Freddy. Ok. De verdad, bro, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No me puedes estar haciendo esto. Esto no me puede estar pasando a mí. El Freddy que quería para mí es traicionera y es traicionero. Y pásame la botella. Voy a beber en nombre de Golden Freddy. Por acá. Pega. Pásame la botella.
Voy a beber el nombre de Golden Freddy. Vale. Por favor, aparécete, manifiéstate. Vale, derecha cerrada, ok. Here we go again. Ok. Nada, qué verga, me vas a andar esperando, ¿verdad? Pinche oso, cabrón. En versiones anteriores, lo que pasaba es que, o sea, Freddy podía aparecer en el mismo lugar que este, que el que tenemos que mantener ahí. Pero ya no. Dijeron, ay, no, es que así está muy fácil, Toby. No, ¿eh? No sé si ya estás escuchando los pasos o qué, bro, ¿eh? Vuelve. Ok. Chinga tu madre, ya subió otra. Tengo tiempo para darle una más a Freddy, ¿eh? Vale, por la derecha parece que viene el siguiente. Ok, aquí estás, Freddy, aquí estás. No te vayas, ¿verdad? Te quiero, Freddy. Hijo de tu... Corre, Motafot. De los dos, tú siempre fuiste el más Motafot. Toma todos los Vaporeons, pero vete ya. De mis lágrimas jamás, digo, de mis Pikachus jamás te voy a dar. Ya no sé qué dice la canción. Te flasheo, te controlo, cierro puertas, me protejo. Y ya, güey. Oye, por favor. ¿Qué? ¿Todavía no? No, ¿verdad? Se fue de aquí. Se ha cerrado ahí. ¡Eso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Motel directo, Torres! ¡Ah! Un hombre encontrado muerto en su propia casa. Su cuerpo lo encontró quién sabe quién chingado recientemente. Reparó una casa en el country. Chido. Ah. Ya lo pasamos. Ya lo pasamos, bro. Se pudo, Capitán América, se pudo, gente, ya se pudo. Qué ching. Momentos más épicos de mi vida. Qué triste que uno de los momentos más felices de mi vida sea esto. Ya, la verga, vámonos a la verga. Dime que ya se acabó esta mierda. A ver, hostia, al final, bueno, pues mínimo, ¿no? Si nos ha costado, pues mínimo vamos a ver vamos a ver el final, ¿no? A ver, sentémonos. Mira, ponte a verlo, capitanazo, no te lo quites. Se quema la casa, ¿ok? Luego de quemarla, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Realmente amas a tu familia?
¿Busca el radio o o a quién busca? ¿Vale? No sé, está sintonizando el podcast. Está escuchando la cotorriza del vato de fondo. Ok. ¿Vale? No soportó panzona. No soportó la panzona. ¿Y luego qué? ¿Llega Jesucristo, me salva o el diablo y me recoge o qué? Nada, ¿verdad? De verdad, o sea, tengo ganas de llorar. De verdad, tengo ganas de llorar, o sea, pero de lo... del emotivo y cansado que estoy. O sea, 3 horas 23 minutos. No sabes lo que va a costar editar este video para que dure al menos 30 minutos, güey. ¡Hostia! ¡Jesucristo! ¿Qué pedo con el señor G? No, mi papá está saliendo de la casa, ¿ok? O sea, sí me salvaron, pues. Ok, salió el papá, parece ser bien de la casa. Pero pues parece que alguien nos poseyó. William Afton nos ha poseído, se hace pasar por nosotros, ¿o qué? No sé, la verdad, ya después vemos esta historia, hombre. Ya después la vemos, hombre, para otro directo. Porque al chile ahorita ya. No, ya no quiero ver nada, ya gané. Se acabó. Chicas, chicos, guapos, guapas, hermosas, hermosas, hasta aquí el video del día de hoy, que espero que os haya gustado mucho. A mí no me gustó nada, que te crees, estuve perro, la verdad, pero pues tedioso. Pero bueno, mis chicos, ¿qué pedo con mi cabello de señora? Gracias por ver el video de hoy, el día de hoy. Un like se agradece, una suscripción también, una membresía, un like, lo que tú quieras, hasta los calzones de tu vieja, si quieres, aviéntamelos. Yo soy Toby Born, y nos vemos hasta la siguiente, guapos. Bye.